Hola amigos, bienvenidos. Nosotros desde el Café Amelie damos inicio a nuestro programa. Acompáñenos después de esta pausa comercial para continuar con más de Hogar y Vivienda. Amigos de Hogar y Vivienda, bienvenidos al capítulo del día de hoy, donde nos encontramos con Juan Ramón, quien nos va a presentar esta nueva casa, este nuevo modelo, quien nos ha contado que tiene materiales bastante interesantes. Cuéntanos un poco acerca de las medidas que tiene esta casa. Hola Katy, ¿cómo te va? Bien, gracias. Esta es una casa con un estilo bastante moderno, incorporando materiales de la zona, como siempre lo hemos hecho. Como pueden apreciar, la lenga está presente en varios de sus habitaciones. Podemos contemplar también las vigas a la vista, ventanas de lenga, también las puertas fabricadas por nosotros, también todo lo que es mobiliario, lo de cocina, baño. Todo hecho en la fábrica de ustedes. Exacto. La casa tiene 60 metros cuadrados. Sí, 60 metros cuadrados. Dos habitaciones, exacto. Dos baños. Un living, comedor, cocina americana. Exacto. Un espacio común bastante amplio en realidad y que se puede apreciar ya que tiene varias ventanas y lo cual crea bastante luz y se ve mucho más amplio en realidad. Cuéntanos un poco acerca de la confección de esta cabaña. Bueno, esta siempre se pensó orientada hacia el sol. Si se fijan, una casa con harta luz natural, donde obviamente el estrecho está a nuestro lado derecho y el sol, bueno, gira en este sentido y las ventanas están orientadas al sol, entonces obviamente todo el día está con iluminada luz. Y bueno, las características normales que las habitaciones están posterior a las ventanas, donde obviamente hay más tranquilidad, hay un poco más de privacidad. Supuesto, las ventanas, cuéntame, son todas de lenga con un marco de 25 centímetros para darle más presencia, todo con termopanel, vidrio termopanel, ¿cierto? Para lo que es acústico y térmico, y también lo que es las hojas de abrir con ventana PVC. Eso lo hace que sean seguras para el tema de abrir y cerrar y no tengan, garanticemos que no se van a trabar nunca. Claro. ¿El exterior está? Está forrado con un revestimiento de hardened siding, imitación madera, para darle durabilidad, y también fierro acanalado horizontal pintado con un color beige en la parte posterior. También tenemos una sala caldera donde contempla lo que es un termo multipropósito que nos ayuda a tener calefacción central y agua caliente para los servicios. Perfecto, en realidad es bastante útil, sí. Y multifacético. Bien eficiente, el diseño de esta cabaña es sumamente eficiente y se aprovecha bien los espacios. Sí, la verdad es que el diseño también es bastante interesante, ya que como tú lo nombrabas también, el diseño es con mucha lenga. Sí. Se nota en todos lados. Los muebles están hechos por ustedes, que son de lenga también, hasta incluso los guardapolvos. Entonces se da un toque más de cabaña, un poco más rústico, pero en realidad es una casa de 60 metros cuadrados con dos habitaciones, dos baños, y que son bastante amplias por lo demás, y que se puede ver que se aprovechó bastante bien el espacio. Exacto. Bueno, y también la calidad de la madera irreemplazable con otros materiales. Sí, por supuesto, obviamente. La lenga. Podemos combinar, pero obviamente la lenga está presente en un porcentaje importante. Sí. Cuéntanos un poco más, invita al público a que asistan a sus oficinas. Claro, bueno, nos pueden visitar en Patagona 1024 Cerro La Cruz, donde está la Casa Matriz, y ahí ver nuestros modelos. También tenemos una página web que tenemos que alimentarlo con todo lo que vamos haciendo permanentemente. Y bueno, ahí podemos pasarle un presupuesto sin compromiso. También para lo que es cabaña y casa en la parte rural, podemos asesorar, tenemos un profesional a cargo, una arquitecta, y bueno, ir desarrollando cada proyecto en forma independiente y de acuerdo a lo que el cliente necesite. Claro, y lo que el cliente necesita muchas veces también es presentar una idea directa, porque uno piensa en quiero construir una casa, pero claro, muchas veces no tienes una idea clara. Entonces cuando ves este tipo de proyectos o ves otro tipo de cabañas, puedes decir esa me gusta y claro, esa es la que yo quiero. Y van combinando ideas, porque obviamente cada persona tiene su forma de ser, su gusto, entonces lo vamos orientando y vamos haciendo una mezcla de ideas y ahí vamos desarrollando cada proyecto. Claro, y siempre con la mejor calidad que sí, se ha presentado siempre. Muchísimas gracias, Juan Ramón, por habernos permitido este espacio, por habernos mostrado esta hermosa casa que se encuentra en muy buenas condiciones. Realmente la calidad se nota
La madera se ve muy linda, le genera un espacio mucho más amplio y con las vigas en el techo se ve mucho mejor. Le da amplitud, la verdad que siempre tratamos de hacer viga a la vista lo que es living y cocina, porque obviamente con cielo raso en los dormitorios eso es lo adecuado, pero en los espacios abiertos tratar de hacer que sea más amplio y eso le da la calidad. Generalmente con esta luz natural se ve mucho mejor. Muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes por el programa y gracias, Katy. Muchas gracias. Hoy día Romo Propiedades tiene para ofrecerle esta hermosa parcela de media hectárea ubicada en el kilómetro 10,5 del sector norte, camino a Río Seco, que conta de tres construcciones de material sólido. Una casa de 120 metros cuadrados, otra casa habitación de cerca de 80 metros cuadrados y un quincho también de 80 metros cuadrados que les invito para que lo conozcamos en el día de hoy. Bueno, espero que les hayan gustado los inmuebles que pudimos visitar hoy día acá en el sector norte de Río Seco, específicamente en el kilómetro 10.5 norte. Ya los conocimos. Mayores detalles y antecedentes pueden dirigirse directamente a nuestra oficina o a través de nuestra página web www.romapropiedades.cl. Bueno, ahora nos encontramos en el condominio Blessen. Acá Roma Propiedades tiene para ofrecerles 6 lotes de media hectárea y un poco más de media hectárea, que es un sector ya que está consolidado, de carácter residencial, donde hay unas lindas casas habitaciones que ya se han construido. También tenemos sitios de alrededor de 1.500 metros cuadrados. Todas las consultas sobre estos sitios y lotes que se venden en el condominio Blessen la pueden hacer directamente a través de la página web www.romapropiedades.cl o directamente en nuestra oficina ubicada en Lautaro Navarro 498 esquina Croacia. Si no viste el capítulo del día de hoy, búscanos en nuestras redes sociales, en Facebook como Hogar y Vivienda, en Twitter @HogarYVivienda o búscanos en nuestro canal de YouTube. Hola amigos de Hogar y Vivienda, bienvenidos. Nos encontramos nuevamente con la señora Morín. Bienvenida. Hola Katy, ¿cómo están? Bienvenidos a Comercial Texas. Muchas gracias por recibirnos siempre tan amablemente. El día de hoy nos van a presentar acerca de la decoración para el jardín y también para los antejardines o para también algunos espacios interiores que pueden ser como un quincho o alguna terraza, ¿cierto? Sí, algún patio interior. Donde podemos presentar todas estas decoraciones que se pueden exponer, que tienen muchísimas flores, que tienen muchísimos colores para destacar también lo que es la primavera, ¿cierto? Que se acerca tan a pasos agigantados. Exactamente. Siempre hemos estado con ustedes dentro de casa este invierno, viendo dormitorios y otros espacios del hogar. Y hoy día quisimos, ya que se acerca la primavera, ya que vayamos preparando algo exterior como es nuestro jardín. Tenemos muchísimos colores, muchísimos tipos. ¿Qué nos puedes contar acerca de ello? Bueno, acá tenemos de todo un poco, según el espacio que usted tenga, ya sea unos metros más o unos metros menos, un patio más chiquitito. Igual cualquiera de estas cosas que vaya eligiendo le van a servir para hacer un bonito jardín y ya ir enfocándonos a una primavera, de lucir el espacio exterior de nuestra casa. Esto con tantos sirve, colores que hay exactamente, también. Exactamente, esto sirve ya para un patio exterior, como dijimos, o aquí se usa mucho el patio interior dentro de casa con un quincho y un poco de color de jardín. Claro, podemos ver también lo que son las luces del jardín, que son luces de los enanos luces solares. Vienen con luces solares, sí, hay figuras solas, estos enanos
vienen de 40 centímetros y también un poquito más de los grandes. Y otros más grandes. Son los grandes. Y otros chiquititos, depende, como ya dije, del espacio que a usted le guste. Y unos vienen con o sin luz solar. Esto no necesita que usted lo encienda ni ninguna cosa, sino que con la luz solar en la noche, ya cuando esté oscureciendo, solo se va a ver el reflejo de la luz del enanito. Y bueno, ahí tiene diferentes diseños, el enano carpintero, hay otro con una pala, todos tenemos trabajando otros para también. El jardín. Podemos ver que hay otros también que son que son adaptables para ponerles unas flores, para poner un macetero dentro de ellos, sí, como el que está aquí. Sí, ese chiquitito que está ahí tiene para poner una bonita planta, ya puede ser un macetero con una planta natural o algo artificial. Todo que puede hacer que se destaquen estos bellos productos. Tenemos muchas flores artificiales también, que son las que pueden ayudar a adornar nuestro espacio, nuestro ambiente. Con los cuales quizás no todos contamos con el espacio abierto tan amplio para poder poner flores naturales, pero también queremos poner flores artificiales, las cuales dan un lindo color, ¿cierto? Exactamente, ahí tienes distintos adornos, distintos tamaños, están los arbustos, el mismo igual, y también tenemos las fuentes de agua, que hay de diversos, hay distintos diseños, gustan mucho las de ángeles, y también las de hadas, y eso es lo que les estamos mostrando hoy día, que hay varias de distintos tamaños. Hay muchísimas de muchos tamaños, como dices tú, y muchos estilos diferentes para todas las personas que puedan buscar una fuente. Tenemos también estos que parecen espantapájaros, pero son figuras en realidad sí, de niños. Sí, de niños, niños y niñas, eso es la novedad del año, de este año, que aparecieron ya acompañando a estos enanos, la variedad de estos niños que son bien pintorescos, son muy bonitos. Que tienen unas calabazas y sí. Tienen bastantes colores interesantes que podemos combinar dentro. Un espantapájaros, sí. Son figuras de niños, son bastante llamativas, su cara muy bonita, muy alegre. Otra cosa que podemos encontrar aquí en Pepas son también cuadros bastante interesantes, que si pueden verlos a nuestros costados y a nuestros alrededores, son bastante amplios y que también asemejan a un espacio abierto y un espacio bastante colorido, que en realidad nosotros en nuestra región no nos encontramos en un lugar tan cálido para tener un espacio abierto, pero sí estos cuadros asemejan esa situación y asemejan un espacio bastante cómodo. Entonces podemos encontrar diferentes tipos de cuadros aquí en Comercial Pepas, con flores, con otros diseños bastante coloridos y que le van a dar vida a nuestro jardín y a nuestro espacio en común, ¿cierto? Exactamente. También hay otros más chicos, más pequeños. De diferentes tipos, por supuesto. Estamos mostrando esto. También quedan bonitos, como tú dices, para un quincho o un patio interior, que le dan vida, luz y más una profundidad a la pieza, que se ve bonito. Que le dan diferentes diseños, distintos toques. Tenemos también algunos adornos directamente que se ponen en el jardín, como lo habíamos nombrado, que son los duendes también, pero tenemos las tortuguitas, el búho y sí, el zorzal. El zorzal, exactamente. Eso es otra novedad que llegó este año, junto con la figura de los niños. Estas figuras que son grises, pero son realmente bonitas. También quería comentarte, Katy, que estas figuras... la gente a veces tiene miedo de colocarlas en el patio por nuestro viento magallánico, que o también tienen animalitos que al pasar se los pueden botar. Claro. Entonces la idea es que sobre una baldosa, ¿sí?, de una cerámica cuadrada grande, ustedes estos los peguen. Entonces queda realmente, tú le das la base, Katy, y te da realmente firmeza. Entonces, te da la seguridad de que... viento, claro. No te lo van a pasar a llevar ni nada. Y o si no, sobre un ladrillo, ahí usted ve, pero... Cualquier superficie bastante, plana que le dé la seguridad, sí, que eso va a quedar... Sí, le puedes hacer una escalerita, ya queda a la imaginación de cada uno, claramente. Si le gusta decorar y diseñar, pero la puede hacer una base de pegamento abajo, que queda bastante bueno. Para que va a asegurar también todos estos adornos que vamos a encontrar aquí. Otro de los puntos que generalmente no se utilizan para los jardines, pero sí están presentes aquí en Comercial Pepas y que tienen distintas variedades y distintos diseños, son las lámparas de sal, que se pueden utilizar sí dentro en ambientes interiores, donde hay un tragaluz, donde hay un ambiente con plantas interiores, y se puede utilizar una lámpara de sal y le va a dar un muy lindo toque a este ambiente, ¿cierto? Sí, exactamente, eso lo pusimos así como para diseño de patio interior, y realmente que
la lámpara de sal hoy en día gusta mucho. Y ustedes tienen muchísimos diseños. Sí, cada día nos han pedido más y hemos estado trayendo diferentes diseños y nos han pedido diferentes portes, así que hemos ido creciendo. Eso es un punto importante a destacar, que al menos no toda la gente lo conoce. Aquí en Comercial PEFAS, pues, si usted gusta de algo y en ese momento no se encuentra cuando usted viene, lo puede pedir. Sí, se pueden encargar cosas a pedido. Entonces, cualquier cosa que usted vea o necesite y no encuentra en ese momento, puede pedirlo aquí en Comercial PEFAS y se lo van a traer por el mismo precio y con las mismas calidades que usted va a encontrar aquí, ¿cierto? Sí, eso sí, se pueden pedir sin ningún problema. Cierto, igual si la gente que quiere por cantidades y que en este momento no haya, igual se hace el pedido y se le dice ya en 15 días está acá como mucho. Perfecto, un tiempo completamente razonable. Exactamente, sí. Tenemos muchísimas variedades, como nos comentaba la señora Morín, y tenemos muchísimos tipos de diseños y también estilos que se pueden encontrar aquí para poder decorar nuestro jardín, nuestro antejardín, nuestro quincho o también un patio interior. Tenemos plantas que son sintéticas, los arbustos, los que son más pequeños para los jardines. Entonces hay muchísimos tipos de estilos para decorar nuestro jardín y todos los pueden encontrar aquí en Comercial PEFAS. Exactamente, ahí hay de todo un poco para hacer un bonito diseño de jardín esta primavera que se nos viene. Acérquense ya aquí a Comercial PEFAS, ¿cierto? Y cordialmente invitados, como siempre, a Comercial PEFAS y a todos nuestros clientes de Hogar y Vivienda para que nos visiten y aquí les podremos mostrar todo lo que nosotros tenemos en este momento para jardín, que de todos modos más adelante va a ir llegando más y más variedad que les vamos a ir avisando por este medio igual. Perfecto, muchísimas gracias señora Morín por su tiempo, por mostrarnos toda esta variedad de productos que ustedes ofrecen y que claramente, como usted dice, van a ir aumentando a través del tiempo, ya que recién se está acercando todavía la primavera, todavía no llegamos, pero se acerca todo este tema de arreglar nuestro jardín. Muchísimas gracias por su tiempo. No, muchas gracias a ustedes nuevamente. Muchísimas gracias a ustedes por vernos a nosotros en Hogar y Vivienda. Arechita Propiedades da a conocer esta amplia y acogedora propiedad de dos pisos ubicada en el pasaje El Ovejero, sector residencial. Consta de 3 dormitorios, 2 baños, principal en suite con walk-in closet, baño de visitas, amplia cocina con comedor diario, living, comedor, sala de estar, calefacción central, finas y cálidas terminaciones con madera de lenga, superficie construida 141 metros cuadrados, valor de la propiedad 160 millones de pesos. Arechita Propiedades da a conocer esta amplia y acogedora propiedad de 2 pisos, ubicada en el sector norte de la ciudad de Punta Arenas. Consta de 4 dormitorios, 3 baños, pieza de servicio con baño, cocina con mesa de desayunador, living, comedor, calefacción central, lavandería, patio, entrada de vehículos. Superficie de terreno 695 metros cuadrados, construidos 143 metros cuadrados. Valor de la propiedad, 190 millones de pesos. Amigos de Hogar y Vivienda, el día de hoy nos encontramos con José Carlos de Concremac. Bienvenido. Gracias, bienvenido a ustedes también, amigos de Hogar y Vivienda. ¿Qué nos va a presentar acerca a nuestras espaldas de la planta de hormigón? Quien también nos va a presentar las ideas de los áridos que trabajan aquí en Concremac. Cuéntanos un poco cómo se trabajan estos áridos. Bueno, el proceso de elaboración de áridos para que lleguen acá elaborados, terminados y limpios para procesar y ser parte de integral del hormigón, nacen de plantas o pozos de áridos en los cuales nosotros explotamos el sector y se elaboran, se criban los materiales. Pasan un proceso de lavado y vienen a ser parte integral de la industria de elaboración de hormigón acá. Cuéntame, ¿con qué te refieres a los áridos limpios en realidad? O sea, al referirme a áridos limpios, no solamente me refiero a un árido terminado, procesado, que en todas sus mallas cumple con los estándares que exigen las normas, sino también que son limpios en el sentido que son
son partes de un proceso en los cuales no hay que hacerle daño al medio ambiente y tratar de dejar la menor huella posible. Claro. Eso, sí, claro. Me comentabas tú anteriormente que como política de empresa y también como una política ambiental, ustedes tienen un gran interés por el medio ambiente. ¿Cuál es su principal desarrollo con respecto a esto? Mira, hoy día, afortunadamente, todo está reglamentado referente a cómo tú tienes que hacer la extracción de áridos. Eso ayuda a regularnos a nosotros, ayuda a regular a todas las empresas, pero nosotros en ese sentido también colocamos un plus más. Ese plus más es capacitar a la gente para que sea y entienda que tenemos que dejar cada vez que nosotros explotamos algún sector la menor huella posible. Claro, y dejarlo tal como estaba prácticamente. Efectivamente se explota y durante ese tiempo de explotación se hace todo lo que es la topografía de desarrollo de la extracción para nuevamente después de finalizado un año, dos o tres, depende, eso es muy relativo, se vuelve a recuperar todo el sector. Todo. Claro, y en realidad un ingeniero medioambiental debería certificar que el sector está completamente protegido y también que ha sido cuidado durante el proceso de explotación, claro. Después, claro, después somos supervisados por los entes públicos que tienen justamente ingenieros de medio ambiente. Nosotros estamos con un departamento de seguridad y medio ambiente que está a nuestras espaldas, que está, no sé si puedo indicar, está allá. Somos parte de un equipo, ahí hay tres personas, ingenieros de prevención y riesgo y ingenieros de medio ambiente, que están constantemente monitoreando todo lo que es nuestro proceso de extracción para que sea sano, para que sea de la mejor manera posible, claramente. Efectivamente, de la mejor manera posible. Me comentabas también que estos áridos vienen de diferentes partes de la región. Cuéntanos de qué partes provienen. A ver, mira, nosotros en Punta Arenas, en este sector, en la comuna de Punta Arenas, tenemos dos lugares de explotación, un pozo de extracción de árido que está en el sector de Hornillas, Enrique Abello, al final, y después tenemos un pozo de extracción en el sector de Río Seco. En Natales también tenemos un sector de extracción de árido, también extraemos áridos en Porvenir y en Puerto William. Y en Puerto William en particular es un sector que cuidamos muchísimo de tener y ser amigables con el medio ambiente, sobre todo que tenemos que respetar la cercanía con el borde costero. La cercanía justamente con el borde costero. Y son muy exigentes la utilidad marítima. Las políticas ambientales deben ser bastante rigurosas. Sí, rigurosas, aparte que la autoridad marítima es muy estricta referente a ese aspecto. Claro. Y la gobernación igual. Cuéntanos cómo estos materiales, estos áridos, son traídos a la región. O sea, mira, particularmente nosotros no traemos de otros sectores, no traemos de Natales, no traemos de Puerto William ni de Puerto William. Nosotros traemos, por ejemplo, desde Punta Arenas, desde los pozos de áridos. Se traen directamente desde la comuna. Se traen directamente. La comuna, nosotros como tenemos tres sucursales. Están en Natales, están en Porvenir y están en Puerto William. Y en esas tres comunas hay pozos de extracción de áridos. ¿Y se puede comprar directamente en estas sucursales el material que uno pueda requerir? O sea, también vendemos el árido procesado, vendemos integral, vendemos material seleccionado, que son dos materiales que son para la preparación de las bases de los pavimentos, o preparación de las bases de los áridos, o preparación de las bases de la casa habitación. También vendemos grava rodada y arena limpia, que de repente los vecinos quieren hacer hormigones por su propia cuenta y hacen sus pequeñas obras, ¿sí? Vendemos en forma separada también los materiales.
Habíamos comentado anteriormente en otras oportunidades que ustedes también venden otros productos que son los prefabricados. Ya lo hemos comentado, tienen muchísimas variedades, muchísimos tipos de prefabricados, y ahora comentamos acerca de los áridos. También vemos la planta de hormigón que está a nuestras espaldas. ¿Qué nos puede comentar acerca de ello? Mira, lo que pasa es que para la elaboración del hormigón, dando una continuidad al tema de los áridos, está la planta de hormigón propiamente tal, que es la que se encuentra a nuestras espaldas. Y más atrás está la planta de elaboración de prefabricado. Y efectivamente, para la elaboración de prefabricado, nosotros tenemos hoy día a la venta cuatro modelos tipos. Está el Sigma, está el Siamés, está el Cruz y me falta uno más. Hay una variedad más, rectangular, tenemos el rectangular. Perfecto, entonces hay muchísimos tipos de productos y muchísimos tipos de materiales que podemos encontrar aquí en Concremac. Te invito a que invites, valga la redundancia, al público a que se acerque a sus oficinas y a sus centros de atención. Yo a la comunidad de Magallanes en general, a nuestras sucursales, las invito cordialmente a acercarse y a cotizar los productos que ustedes requieran para la construcción en este segundo semestre, en esta primavera que ya se acerca. Estamos en pleno agosto y en 30 días más van a estar pensando en la elaboración de entradas vehiculares, de construcción para bases para sus casas, de levantar muros con nuestros bloques. Los invito cordialmente a que nos coticen y que nosotros también podemos prestarle asesoría técnica. Y que se acerquen, por supuesto, a la oficina de Concremac aquí en la Ruta 9 Norte, ¿cierto? Sí. Que se acerquen y que vengan a cotizar, que vengan a preguntar acerca de todos los materiales que ellos tienen para su disponibilidad y también, como dice José Carlos, también prestarles algún tipo de ayuda o asesoría que ustedes puedan requerir. Muchísimas gracias, José Carlos, por tu tiempo, por habernos mostrado esta panorámica del trabajo que ustedes realizan y también de las posibilidades de trabajo que ustedes entregan. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Claudia Enríquez Propiedades anda a conocer esta parcela ubicada en el sector sur de Punta Arenas, que consta de un terreno de 5.000 metros cuadrados. Es una casa nueva que posee 4 dormitorios, 3 baños, 1 ensuite, cocina con mueble, mesa y refrigerador, secadora a gas, terraza con juegos infantiles, amplia sala, excelente iluminación. Valor 140 millones de pesos. Claudia Enríquez Propiedades da a conocer esta propiedad de un piso ubicado en el sector centro de nuestra ciudad. Consta de 4 dormitorios con amplios closet, 2 baños, bodega y patio. Amigos, espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy. Nosotros desde el Café Amelie damos por finalizado nuestro programa. Acompáñenos en el próximo episodio para continuar con más de Hogar y Vivienda.